Hace casi exactamente un año subí un video anunciando el lanzamiento de Motortail, mi empresa que se dedica a realizar historiales de autos usados. Juntamos los datos que tengan que ver con el cuidado que haya tenido un auto en el pasado, como puede ser datos de un choque, de kilometraje, de modificaciones o incluso la cantidad de multas históricas que tuvo, y luego comercializamos los informes que contengan dicha información. De esta forma, un comprador puede saber con mucha más precisión lo que está comprando, y también un vendedor honesto que está contando la verdadera historia de su auto puede mostrar que efectivamente lo está haciendo y que no hay engaños ni otras cosas ocultas. De esta forma se crea un mercado de autos usados mucho más transparente en Argentina. Me parece un buen momento para mostrarles qué estuvo pasando este año, mantenerlos al tanto de cómo viene todo y contarles ¿qué se viene para el futuro? Cuando anuncié el lanzamiento de Motortail hace un año, comenté que teníamos 7 millones de datos del mercado automotor argentino. La realidad es que esas cifras hoy se multiplicaron. Tenemos 31 millones de datos del mercado automotor argentino al día de hoy. Eso incluye más de 120.000 fotos que nos mandaron. Para los que no recuerden, cualquier persona puede mandar fotos de autos chocados que vea por la calle y eso se cargan luego en el historial. Y hoy por hoy también tenemos más de 500.000 registros de kilometraje y buscamos seguir sumando. También en el medio nos mudamos desde la oficina, que era un cuarto chiquito en el departamento de uno de los socios, a esta oficina, donde nos mudamos la semana pasada y todavía no hay muebles. Quería mostrarles también, en el transcurso de este año, un par de ejemplos de informes que estuvimos vendiendo que realmente considero que le salvaron la vida, por así decirlo, a la gente. Este es, por ejemplo, un Honda Civic que vendimos el 6 de junio del año pasado, Civic 99, que teníamos un registro de kilometraje que indicaba que el 11 de mayo de 2018 este auto había tenido 160.724 kilómetros. Es una cifra que considero hasta incluso baja para un auto de 1999. Bueno, cuando le entregamos este informe al comprador del auto, nos informó que se lo estaban tratando de vender como un auto inmaculado con solo 90.000 kilómetros. Así que de esa forma pudimos ahorrarle un gran problema. Por otro lado, este es un informe que casualmente se vendió hoy, 11 de marzo. Una Honda CR-V que parecía estar en bastante buen estado hasta que nos enteramos que en nuestros registros teníamos un historial de un choque, que casualmente venía de una foto que tengo por acá, que es el auto luego de un accidente, que en este caso es un accidente que nosotros consideramos moderado, porque se puede reparar y puede no haber secuelas de este accidente, pero hay un montón de cosas que pueden ser muy difíciles de reparar, como por ejemplo este guardabarros o este paragolpes, si no se cambia la pieza, y luego pueden generar problemas a futuro, tanto en la alineación del vehículo como en, por ejemplo, filtraciones de agua o incluso vencer la resistencia estructural de los materiales. Otro informe que vendimos, que también fue bastante útil, fue este que vendimos el 7 de septiembre de 2019. Una Ford EcoSport 2017, es decir, un auto suficientemente nuevo como para que no pienses que puede haber un problema. Pero, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en nuestros registros estaba esta foto. Es el mismo auto, misma patente, y obviamente también lo estaban vendiendo como un EcoSport que estaba absolutamente impecable. Ahora les voy a hacer un pequeño tour de la oficina nueva, que estoy muy muy contento. Hoy está callada la oficina. Este es un cuarto, bueno, obviamente no tenemos muebles todavía, nos mudamos la semana pasada, que es donde algunos estacionan sus medios de transporte, y próximamente pueden imaginar qué va a pasar entre esto y esto. La idea es que sea un ambiente de trabajo relajado, distendido, donde la gente pueda realmente concentrarse en trabajar sin sentirse presionado. Esta es la sala principal, donde es el día a día de trabajo. Obviamente nuestro banner, que es por ahora lo único que representa para qué empresa se está trabajando. Ya van a llegar más cosas muy interesantes que seguramente suba en Instagram. Y si vamos para el piso de arriba, todavía tenemos que ver qué uso le damos a alguna de las habitaciones. Vamos a ver lo que hoy usamos como sala de conferencias. Y una habitación para la que todavía no tenemos ni la menor idea de qué uso le vamos a dar. La verdad que tenemos a muchísima gente que agradecer. Hubo muchísimo interés desde el punto de vista periodístico. Con Motortail salimos en un montón de lugares
con gente que nos escribía para hacernos notas y para contar lo que estamos haciendo. Es algo que a mí me pone muy muy orgulloso porque siento que estoy transformando el mercado de autos usados en cierta forma y haciéndolo un lugar mucho más transparente y mucho mejor para cualquier persona que esté intentando entrar a ese mundo, que por ahí ya se ha experimentado y simplemente quiera saber un poquito más del pasado del auto que está por comprar. Pero también tengo que agradecer a todos los suscriptores y toda la gente que vio el video y toda la gente que recomendó y compartió lo que estamos haciendo hace un año, cuando fue el momento del lanzamiento. Así que lo que decidimos hacer para toda la gente que nos sigue tanto en Instagram como acá en YouTube es solo por hoy. Para los que vean este video, vamos a tener un código que va a aparecer por acá, donde retrotraemos los precios al día de lanzamiento, a ese informe a 749 pesos que teníamos el primer día. Esto va a estar solo por hoy, a las 12 de la noche se termina, pero entiendo que es algo que les puede servir a muchos para conocer lo que hacemos y para finalmente comprar un informe de Motortail. Muchas gracias por apoyarnos todo este tiempo. Y ojalá que el año que viene pueda hacer una actualización con más novedades. Hoy por hoy estamos focalizados en sumar más registros de mantenimiento y más registros de kilometraje. Así que si tenés un taller y querés sumarte a la red Motortail, sos más que bienvenido. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido al canal. Hasta luego.